Muy buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio, La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación del Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Bueno, queridos amigos, empezamos con las noticias que en esta tarde, como decía mi amigo Leopoldo Castillo, rompen el celofán y desafortunadamente las dos noticias más relevantes tienen que ver con dinámicas que precisan ser abordadas con mucho cuidado. Fíjense, a lo largo de este fin de semana se estuvo especulando sobre una posible reunión entre María Corina Machado y Manuel Rosales. Como todos sabemos, María Corina Machado es la lideresa del proceso opositor, es la persona que fue empoderada el 22 de octubre con una votación muy importante, ganando con el 93% de los votos emitidos la consulta hecha por un sector importante de la oposición venezolana. Manuel Rosales es un dirigente también muy importante, es gobernador del segundo estado con mayor población electoral del país, es una persona que en su última comparecencia pública sacó más de 500.000 votos, y de todos los candidatos que están inscritos en el Consejo Nacional Electoral, es el único que puede presentar pues ese averaje de fuerza electoral. Se especulaba entonces, insisto, en la posibilidad de una reunión este fin de semana. No se dio el sábado, no se dio el domingo. A mediados de la tarde del domingo pude leer un tuit de este personaje de la oposición venezolana, de la sociedad civil venezolana, que es Andrés Caleca. Su voz siempre mesurada, siempre ponderada, siempre serena. Recomendaba a los políticos, a los factores de la plataforma unitaria, a los factores que están al lado o detrás de del liderazgo de María Corina y del liderazgo de Manuel Rosales, Andrés Caleca les recomendaba silencio, silencio. Ese silencio que puede hacer posible el que se produzca un acuerdo, la construcción de un acuerdo, una negociación, en el mejor de los términos, entre esos dos dirigentes ciertamente relevantes de la oposición venezolana. Decía Caleca que es demasiado importante que ese acuerdo se produzca y que la mejor contribución que se podría hacer entonces es la prudencia por parte de los actores políticos. Yo complementaba, ciertamente de parte de los actores políticos lo prudente es el silencio, pero de parte de los ciudadanos lo que está planteado es, por el contrario, levantar la voz para exigirle a los actores políticos, bueno, que hagan lo que tienen que hacer, que es elemental, como dice cierto amigo mío exitoso, autor de telenovelas, Leonardo Padrón. Dice, son tres palabras, ¿vale? Pónganse de acuerdo. Y para ponerse de acuerdo no hace falta la laraca. Por el contrario, la laraca lo que hace es muy probablemente evitar el acuerdo. Bueno, estábamos hablando del día domingo hasta el final de la jornada. Ciertamente, lamentablemente, empezaron a circular versiones según la cual
La invitación hecha por María Corina no fue atendida por Manuel Rosales. Después salía Manuel Rosales a decir, yo no he recibido ninguna invitación oficial, por el contrario, estoy dispuesto a hablar con María Corina, pero tal y cual. Y empezó el contrapunteo. La parte, digamos, más cumbre del contrapunteo nos la traen los colegas del portal Monitoreamos en la tarde de hoy. Dice así el titular: María Corina exhortó a Manuel Rosales a comparecer a la reunión con la plataforma unitaria para acordar la candidatura opositora. Vamos al texto. La líder opositora María Corina Machado exhortó este lunes al gobernador del Zulia, Manuel Rosales, a la reunión convocada con la plataforma unitaria para alcanzar un acuerdo sobre la candidatura opositora para las elecciones presidenciales del 28 de julio. Yo exhorto, esto es entre comillas porque es una cita textual, yo exhorto, dijo María Corina, a que efectivamente el gobernador Rosales comparezca a la reunión y que logremos darle la cara y responderle al país como Venezuela se merece en estas horas, dijo Machado en entrevista con la periodista Idania Chirinos en el canal NTN 24. La ganadora de las primarias, con más del 90% de los votos, explicó que ha pedido que el encuentro sea una reunión en donde estén presentes los miembros de los distintos partidos que conforman la plataforma unitaria. Y la razón es muy clara, dice, esto no se trata de dos personas, dos dirigentes que se tienen que poner de acuerdo como si esto se puede hacer de espaldas al país en cuartos cerrados. No, señor. Las primarias representan el acuerdo institucional y político más importante que ha habido en las últimas décadas en Venezuela. Un tanto exagerado, pero que representa un mandato para todos los que participamos en ellas, un acuerdo institucional y político que suscribieron todos los partidos de la plataforma unitaria con el apoyo de la comunidad internacional y con el aval de casi 3 millones de venezolanos que participaron el 22 de octubre. Bueno, ¿qué comentario requiere esto? ¿Qué comentario merece esto? En primer lugar, yo comprendo que la dirigente, la lideresa María Corina Machado, en tanto que ingeniero, no tiene por qué manejar los términos que puede manejar un abogado, pero eso de comparecer, invitar a fulano de tal a comparecer ante tal sitio, es una inexactitud, una falta de delicadeza y pudiera leerse incluso como una ofensa. ¿Saben por qué? Porque comparece el reo ante el tribunal. Comparece el reo ante el juez. De resto, estás invitando a alguien a conversar, que es distinto. ¿Entiendes? Estás invitando a alguien no solamente a conversar, sino a conversar para ponerte de acuerdo, que es lo deseable. ¿Entiendes? Entonces, si estás invitando a alguien, hacerlo, como diría Andrés Caleca, a través de los micrófonos encendidos, ¿no? Y con el verbo áspero, ¿no? Diciendo, y vos, nos tenemos que reunir así porque yo no me calo una reunión en cuartos cerrados porque mamá. ¿Qué es eso, vale? ¿Qué es eso? Ese no es el lenguaje. Esa no es la actitud. Para construir acuerdos, esa no es la actitud. Y construir acuerdos es necesario. ¿Saben por qué? Porque la lideresa efectivamente electa en primarias no se pudo inscribir. Y la sustituta designada por acuerdo unánime de la plataforma tampoco se pudo inscribir. Y la única posibilidad de que tengamos candidato por quien votar es que se produzca un acuerdo político sobre la base de los nombres de aquellos que ya están inscritos. Y de todos los que están inscritos, el único cuyo partido sí pertenece a la plataforma unitaria y la única persona que apoyó en su oportunidad a María Corina cuando ganó la primaria y que la apoyó luego en la lucha por ser reconocida y por ser habilitada nuevamente, fue precisamente Manuel Rosales. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo? Que yo estoy con Rosales. O que yo estoy con María Corina. No, chico. Yo estoy con mi país. Yo estoy con esta Venezuela que está harta de este gobierno. Yo estoy con esta Venezuela que necesita un cambio en forma desesperada. Yo estoy con este país que en una proporción casi que de 80-20 está decidido a cambiar y a cambiar a través del voto además. Entonces lo insólito
es que si el país, en su inmensa mayoría, quiere votar y votar para cambiar, lo insólito es que la dirigencia política no pueda ponerse de acuerdo para darle a ese país que quiere votar para cambiar una opción que efectivamente pueda participar y por la cual se pueda sufragar el próximo 28 de julio. Lo demás es cuento de camino. Lo demás es discurso para la galería. Puede ser discurso ramplón, populista, neguadeco, como el que suele hacer Manuel Rosales, con todo mi respeto, pero es que suena así. O puede ser un discurso, ¿cómo te digo?, esencialista, ¿no? Casi que religioso, que nos diga que esta es una lucha del bien contra el mal y que el bien va a ganar siempre porque Dios está con nosotros, ¿no? En vez de asumir con criterio muchísimo más serio, mira que esta es una lucha política donde hay que ganar ahorita esta elección, así como estamos, trenca, esta elección ventajista, esta elección injusta, hay que ganarla para que aquí pueda haber elecciones limpias, transparentes, que tengan, que estén de acuerdo a los estándares internacionales, para que pueda haber una elección así. Primero, hay que sacar del poder a estos señores. Y sacarlos del poder por la vía democrática, por cierto. Y la única manera de hacerlo es entonces ganando estas elecciones. ¿Qué les vamos a decir entonces, pasado mañana, a los venezolanos? Ah, no, mira, es que no nos pusimos de acuerdo y el culpable es la vieja política, porque esos tipos malvados que quieren hacer la política en unos cuartos encerrados. Eso es excusa, eso es discurso. Después de un ojo sacado no vale Santa Lucía. O le vas a decir lo contrario, vas a decir, no, lo que pasa es que María Corina era muy inmadura y muy soberbia, entonces con ella no se pudo llegar a ningún acuerdo. Eso es discurso, eso es excusa. Porque lo que va a decir todo el país, y lo va a decir con razón, es que estos torpes, teniendo un 80% de respaldo, teniendo un 80% del país que quiere salir de Maduro, no fueron capaces de ponerse de acuerdo. Es decir, no fueron capaces de dotarse a ellos mismos de un mínimo de gobernabilidad para construir un acuerdo. ¿Entiendes? Eso es lo que va a decir el país. No va a decir, no, que el culpable es aquella, no, que el culpable es fulano. Ninguno fue capaz, si es que no se llega al acuerdo necesario, de dar con la fórmula para, teniendo una amplia mayoría, no poder convertirla en votación gananciosa. ¿Entiendes? Entonces, repito, yo no estoy con Rosales, yo no estoy con María Corina, yo estoy con este país que exige y quiere cambio. Pero mira, es que está de anteojito las posibilidades de que ambos figuren en la historia de una manera tremendamente importante. Está de anteojito. María Corina, su condición de candidata no la puede ejercer. ¿Por qué? Porque eso depende del poder administrativo del gobierno y el gobierno le tiene pánico. ¡Pánico! ¿Entiendes? Entonces no la dejan ser candidata, ni a ella ni a quien ella designe. ¿Ves? Eso está de anteojito. Ahora, si está de anteojito, hermano, ¿por qué no se construyó el protocolo de actuación para cuando ocurriera esto? Por ejemplo, ¿por qué no se construyó una instancia donde los partidos pudieran conversar, los factores pudieran conversar, no ahorita en la corredera, sino en la construcción de una política común? Entonces van a decir, no, que se tiene que reunir con la plataforma unitaria. Vamos a ver quién es la plataforma unitaria, pues vamos a echarle pierna. Porque es que, mira, a veces nos manejan figuras retóricas, eslogan, ¿no? Nos dice, por ejemplo, la tarjeta de la unidad, la tarjeta de la manito. La tarjeta de la manito existió en el año 2015, caballo, cuando era la tarjeta de todos nosotros y se convirtió en la tarjeta más votada en la historia político-electoral de Venezuela. En toda la historia, esa fue la tarjeta más votada, gracias a los resultados de la elección del 2015. Pero en el 2021, la tarjeta de la manito fue utilizada por una rosca, por un grupo de tipos, ¿no?, para privilegiar a unos y hacer retroceder a otros. La tarjeta de la manito perdió en Caracas con la candidatura de Tomás Guanipa.
llegó de tercera. La tarjeta de La Manito perdió en Miranda. Llegó de tercera también. Gracias a la tarjeta de La Manito, utilizada para distraer votos, perdimos la gobernación del Táchira. Freddy Bernal debe estar feliz con la tarjeta de La Manito, porque gracias a los votos que ahí se perdieron, que no fueron para Lady Gómez, entonces Freddy Bernal es hoy el gobernador del Táchira. El estado Lara, ese estado importantísimo del centro occidente del país, tiene hoy un gobernador chavista, un gobernador del PSUV, porque un grupo de tipos agarraron la tarjeta de La Manito y se la dieron a un sujeto allí para que Henry Falcón perdiera. Eso pasó. ¿Entiendes? Entonces, digo todo esto ¿para qué? Para que tengamos claro, no es lo mismo hablar de la tarjeta de La Manito en el año 2015 que hablar de la tarjeta de La Manito en el año 2021. ¿Ves? Lo mismo pasa con el tema de la famosa plataforma unitaria. ¿Quiénes son la plataforma unitaria? Bueno, la plataforma unitaria son 10 partidos. 10 nombres, mejor dicho. 10 nombres. Porque decir partido es complicado en algunos casos. Están los partidos del llamado G4, es decir, Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular. Las cuatro primeras mayorías parlamentarias en las elecciones del 2015. Además de esto, hay otras 6 organizaciones. Una es el Movimiento por Venezuela, MPV. Otra es un pedazo de COPEI. Ustedes recuerdan que COPEI desgraciadamente se ha dividido como en 10 trozos. Pero uno de esos trozos está en la plataforma unitaria, que es el COPEI, que representa el señor Roberto Enríquez. Hay otro partido llamado Proyecto Venezuela, que existió alguna vez, que fue muy importante en alguna ocasión, que bueno, tenía su epicentro en Carabobo, con el doctor Salas Romer, llegó a ser la plataforma que compitió con Chávez en las elecciones del 98, estamos hablando del siglo pasado, caballo. ¿Okay? Y que hoy es una realidad respetable, por supuesto, como todas, pero extremadamente modesta, para no decir otra palabra. Convergencia, un grupo muy respetable de ciudadanos demócratas. Básicamente un partido del estado Yaracuy. Encuentro Ciudadano, que es el partido de Elsa Solórzano. No se ha sometido a ningún proceso electoral, ni se tiene conocimiento de que tenga fuerza efectiva electoral en ninguna parte del país por esta circunstancia. Y finalmente la Causa R, que es un movimiento, repito, muy respetable como todos los demás, pero bueno, ciertamente no es exactamente un gran partido de masas. ¿Qué estoy diciendo yo con esto? Estoy diciendo que la llamada plataforma unitaria con la que hay que, bueno, 20, el partido de María Corina, el grupo de María Corina no pertenece a la plataforma. Bachale es un cuento, pues, rápido. ¿Entiendes? Entonces, la plataforma unitaria es un grupo donde está el G4 y otras 6 organizaciones de proporciones más bien modestas, ¿no? Claramente minoritarias. Y que, por cierto, en estas primarias que fueron convocadas por esta plataforma, sacaron una votación pírrica, mínima, equivalente al margen de error. Entonces, pretender poner la solución de los problemas del país, de la sociedad venezolana, del futuro de nuestros hijos, en manos de una estructura como esta, repito, con una representatividad extremadamente menguada, mira, no se corresponde con la realidad, no se corresponde con la vida. ¿Ves? No se corresponde con las realidades de la política. En las realidades de la política está, por un lado, María Corina, que expresa tampoco la fortaleza de una organización, porque el triunfo de María Corina no fue el triunfo de 20. 20 también es un grupo de luchadores muy respetables, pero muy modesto en sus potenciales, en sus potencialidades organizativas. De hecho, nosotros, todos los venezolanos, nos hemos enterado de los nombres de algunos de los dirigentes de 20 porque el gobierno los pone presos. Entonces, bueno, por supuesto, uno clama por solidaridad con estas personas que han sido injustamente atropelladas. Pero ninguno es que tú puedas decir, ah, no, que este es el dirigente lógico de tal región, símbolo de la sociedad democrática en tal parte, ¿no?
¿entiendes? Entonces, María Corina es la expresión de un movimiento de opinión que cristalizó el 22 de octubre. No de un partido ni de un grupo de partidos. De hecho, su triunfo fue un triunfo sobre ese grupo de partidos, ¿no? Prácticamente derribando ese grupo de partidos. ¿Me explico? Y tenemos el otro referente, que es el señor Rosales, que ya he dicho, tiene fuerza electoral propia. ¿Qué estoy diciendo yo? ¿Que me gusta más fulano, que me gusta más sutano? No, hermano querido. Estoy diciendo que esos dos factores de la realidad política tienen la obligación de entenderse. De entenderse, y una vez que se hayan puesto de acuerdo, entonces convoquen a los partidos de la plataforma y a todos los demás en procura de ese acuerdo que es tan necesario, que no es el acuerdo de la plataforma. Es más, ni siquiera es el acuerdo de la oposición. Es el acuerdo de la Venezuela que quiere cambio, que es mucho más grande que la plataforma, que es mucho más grande que la oposición y que merece muchísimo más respeto. Entonces, estas son algunas consideraciones sobre esta, que es una de las noticias más importantes del día. La otra noticia tiene carácter internacional. Circulan declaraciones de altos funcionarios del Departamento de Estado norteamericano en el sentido de que Estados Unidos se apresta a levantar la medida que implicaba una flexibilización de las sanciones e incluso la posibilidad de que emitan una nueva licencia, estrechando más, haciendo más dura la dinámica de las sanciones contra la economía venezolana. Bueno, si esto es así, yo ciertamente lo lamento. Y lo lamento porque yo soy, en este sentido, firme creyente y firme sostenedor de lo que fue la línea política de la oposición venezolana sobre el tema de las sanciones, por lo menos hasta el año 2015-2016. ¿Qué decía la oposición en ese tiempo? En ese tiempo, cuando ganamos elecciones. Pero decíamos que nosotros estábamos a favor de las sanciones personales, individuales, contra los violadores de derechos humanos, contra los especuladores, contra los corruptos. Estamos a favor de las sanciones individuales. ¿Por qué? Ah, bueno, porque no existe en Venezuela un sistema de administración de justicia que sea capaz de establecer castigos a quienes incurren en esas conductas. Eso es lo que decía la oposición. Pero que estamos en contra de las sanciones generales. Estamos en contra de las sanciones a la economía venezolana. ¿Por qué? Bueno, por una razón elemental, que es que los poderosos tienen cómo evadir las sanciones. Maduro tiene cómo evadir las sanciones. Alex Saab tiene cómo evadir las sanciones. A ellos no se les va la luz. A ellos no se les va el agua. A ellos no se les hace difícil conseguir gasolina. No, usted nunca ha visto a Maduro empujando la camionetota blindada junto con los escoltas. Nunca. Ni lo verá. Ellos no tienen problema. El hacer que las sanciones aprieten más la economía del pueblo venezolano, lo que va a hacer es, bueno, lo que ya hemos probado antes, pues, va a destruir aún más el empleo, va a ser aún más precaria la situación del venezolano y en consecuencia va a ser aún más dependiente al venezolano de a pie de los programas munificentes del Estado, de la coacción socioeconómica del Estado. Si tú no tienes fuentes de trabajo, si no tienes acceso a los grandes negocios, si no estás enchufado, entiéndase lo siguiente, muchos de ustedes que me ven a través de las redes sociales, quizás no han visto nunca ni de cerca una bolsa clave. Y si la han visto, quizás ustedes pueden considerar que eso sea un complemento de su dieta. Pero quienes me escuchan a través de la señal abierta de Radio Rumbos, en su inmensa mayoría, sí saben lo que es una bolsa clave, ¿no? Y se pelean por el derecho a tener acceso a ella. Porque para esa mayoría de gente que me escucha a través de la señal abierta, la bolsa clave no es un complemento de la dieta. En muchos casos es la dieta. ¿Entiendes? Y una situación como esta
que se presentaría si en efecto se verifica esa, ese agravamiento de las sanciones generales, las sanciones a la economía venezolana. Bueno, lo que haría sería hacer más difícil la vida del venezolano a pie y colocar aún más en manos del chantaje socioeconómico del Estado a un porcentaje de ciudadanos que ya es demasiado grande, demasiado grande. Antes decíamos que en los barrios de Venezuela vivían aproximadamente el 42%. Después se dijo que por allí entre el 50 y el 56% vivía en las zonas más pobres del país. Pero bueno, ya sabemos lo que ha ocurrido en el marco de la emergencia humanitaria compleja que padece Venezuela por culpa de las políticas absolutamente erradas y del diseño empobrecedor de la revolución chavista. Ya sabemos que si tú sumas a los pobres de siempre con los empobrecidos de ahora, ya más o menos de acuerdo a la ENCOVI, la encuesta de condiciones de vida del OCAP, casi el 90% de la población. ¿Entiendes? Entonces, ese 90% de la población va a ser colocado en bandeja de plata para que prosiga el chantaje, la extorsión socioeconómica que desde el poder se aplica. ¿Entiendes? Entonces, yo repito, si esa información que ha circulado hoy es correcta, yo lamento eso. Creo además que bueno, viene de perlas para el gobierno, porque es su eterna excusa para justificar todas sus ineficiencias y su eterna excusa también para incrementar la represión interna. Y pensar, chicos, que todo esto, si llega a ocurrir, no es porque los tomadores de decisiones de Estados Unidos estén pendientes del tema de cómo colaborar con la democracia venezolana. No, chicos, ellos están pendientes de sus elecciones, porque en Norteamérica hay elecciones, hay campaña electoral y hay elecciones en noviembre. Entonces, por un cálculo primario, primitivo, bananero, electoral, se llegue a una decisión de esta naturaleza que ciertamente no solamente genera efectos o puede generar efectos nefastos dentro de Venezuela, sino que va a generar efectos terribles en toda la región también, en todo el hemisferio, porque si no hay esto y si además nuestros amigos dirigentes de oposición no tienen los dedos de frente necesarios para ponerse de acuerdo, entonces aquí lo que viene es una continuidad de la lamentable diáspora, del éxodo terrible, del desangramiento de Venezuela. Entonces, ojalá que estas reflexiones lleguen a donde tienen que llegar. Cuando son las 8 y 29 minutos de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial, vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. ¿Qué te puedo decir? Ana. No, aquí no hay posibilidad de fastidio, eso está prohibido. Cuéntame, ¿qué base de datos utilizaron ustedes para este estudio? Fueron 355 jóvenes. Todos los libertadores en comunidades que han tenido presencia de violencia armada. Dios. Y las parroquias que más, la muerte más amplia fue Parroquia Sucre, que es Calle, Santa Rosalía de la Vega y Antigua. A mí me llamó mucho la atención, me dice Celina, mira, yo sé que el tema electoral es prioritario, pero mira, ¿tú crees que habrá posibilidad en algún momento? Y le digo, no, chico, vente, la vida real, alguien se está ocupando de la gente, que se venga hoy, por el amor de Dios. Claro, pana. O sea, a mí me da tanta pena esto que está ocurriendo, viejo. Tanta pena. ¿Cómo estás que te presentas, Ernesto? Bueno, no, puedo decir que soy coordinador del programa Vamos con Vida, y bueno, activista por los derechos humanos de los jóvenes. Perfecto.
Y en este, en la investigación en particular, estuve en la dirección de la investigación. Vale. Acerca el micrófono de Sagan. Esto no es necesario. Regresamos a La Fuerza es la Unión y gracias a Dios podemos cambiar de tema. Afortunadamente podemos cambiar de tema. Si hay gente que se está preocupando por la gente, si hay gente que se está preocupando por los ciudadanos y dentro de ese conjunto abigarrado de organizaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, destaca una rara avis, destaca una estructura que tiene un sello, a mi juicio, tremendamente prometedor, porque no es exactamente una ONG, es en realidad un movimiento sociopolítico. Es decir, se inspira en lo social y promueve la búsqueda de respuestas que a ese drama social está en el ámbito de la política, en primer lugar de las políticas públicas y en segundo lugar de la lucha política por el poder. Como debe ser, porque esas son las palancas desde las cuales se pueden hacer cosas. Me refiero a la organización Mi Convive. Mi Convive ha tenido que ver con el tema alimentario, llenó de comedores populares las barriadas populares más precarizadas de la Gran Caracas y de otras regiones del país. Tiene que ver con el tema de la movilidad urbana, ¿no? Ese drama que vimos los caraqueños, la gente de Mi Convive se metió, le metió el pecho el tema del metro y por eso, por cierto, recibió amenazas de la cúspide del poder. El señor Mauro Moros, indignado, reaccionó cuando Roberto Patiño dijo cosas tan elementales como, mira, vale, las escaleras mecánicas del metro no funcionan. Entonces, bueno, no, aquella cosa llenó de indignación a Júpiter en el poder. Bueno, ahora tenemos una noticia muy, muy relevante. La gente de Convive tiene un programa especial que se llama Vamos Mi Convive y que ha hecho algunas investigaciones muy relevantes sobre qué pasa con los jóvenes en Caracas y sobre todo qué pasa con esos jóvenes que en virtud de la situación económica, en virtud de la emergencia humanitaria compleja, no es que son desertores escolares, no es deserción escolar, han sido expulsados de la educación por la situación económica del país. Tenemos con nosotros acá en el estudio, y agradezco su visita, a Ernesto Morales. Ernesto Morales es activista por los derechos humanos y por los derechos constitucionales de los jóvenes en nuestro país y es uno de los integrantes del equipo que dirigió esta investigación y es el responsable del programa Vamos Mi Convive. Ernesto, gracias por acompañarnos acá. Por favor, dinos a qué se refiere básicamente esta investigación que ustedes realizaron. Gracias, Chugo. Bueno, gracias por recibirnos y a toda la audiencia que está sintonizando Radio Rumbo. En cara, sus siglas se refieren a encuesta a jóvenes caraqueños. Tiene que ver, o la levantamos porque, bueno, Caracas tiene ya un récord de ser una de las ciudades más violentas de la región y del mundo. En los últimos 5 años llegó a tener una de las tasas de mortalidad más grandes, que es 40 por cada 100.000 habitantes. Y cuando vemos las estadísticas, los jóvenes o el sector, el segmento juvenil de la población es uno de los más afectados. Es decir, las principales víctimas de la letalidad policial y de los enfrentamientos de la banda delictiva son jóvenes entre 15 y 29
años de edad, principalmente de comunidades populares de Caracas. Entonces lo que hicimos fue, bueno, levantar una mirada a través de una encuesta de cómo los jóvenes perciben esta realidad desde sus comunidades, y el estudio abarcó a 355 jóvenes entre 15 y 25 años de edad que son habitantes del municipio Libertador de Caracas y que además habitan en comunidades que han sido afectadas por la violencia armada en la ciudad, tanto de las bandas delictivas como los operativos especiales de las Fuerzas Armadas del Estado. Te iba a preguntar exactamente eso. Cuando se refieren a violencia armada, ¿se refieren a qué? ¿A qué actores? Mira, tanto los actores de las bandas delictivas que ejercen un control territorial y que están armadas, como también comunidades que han sido, digamos, receptoras o víctimas de los operativos especiales del Estado. En un principio eran las OLP, que fue cuando se desplegó, digamos, de manera más abierta toda la política de mano dura, hasta las últimas, como la de la gran operación Cacique Guaycaipuro, que fue para neutralizar la banda del Coqui. Todas esas comunidades que han sido tocadas por esa política de mano dura de entrar violentamente con las armas a las comunidades. ¿Cuántas parroquias abordaron ustedes? Abordamos 13 parroquias en total, y de las que nos parecen más significativas que hicieron parte del estudio está la parroquia Sucre, que es Katia, la parroquia Santa Rosaría, La Vega y Antímano, porque son parroquias particularmente azotadas por esta problemática de la violencia armada. No me extraña, lamentablemente, el caso de Katia, no me extraña el caso de Antímano. Ahora, háblame de Santa Rosalía, porque me estás hablando del corazón urbano de la capital. Sí, lo que pasa es que la Cota, justamente, en su papel, digamos, en su ubicación estratégica y geográfica en Caracas, tiene parte hacia Santa Rosalía, desde la cara del cementerio. Correcto. Y tiene parte en la Vega. Y también, inclusive, tiene parte en la parroquia del Paraíso. Estamos hablando, si estuviéramos hablando de río, estamos hablando entonces de la cuenca hidrográfica de la Cota 905. Sí, es una triple frontera. Exactamente. Cuéntanos, ¿cuáles fueron los hallazgos más importantes? Mira, creo que podemos dividirlo en dos segmentos, ¿no? En primer lugar, todo lo que tiene que ver con las condiciones de vida de los jóvenes, que bueno, ahí vemos distintos factores protectores y de riesgo, y es que los jóvenes, a pesar de que Caracas, ¿no?, se tiene la fama de ser la tacita de oro de Venezuela, lo que nos muestra esta realidad de la encuesta es que la realidad es muy cruda y la crisis ha pegado fuertemente, ¿no? Los jóvenes enfrentan de manera adelantada retos que tendrían o que serían atribuidos normalmente a la adultez. O sea, tienen que enfrentarse a hacer sostén económico de su hogar, tienen que enfrentarse a roles de cuidado, de crianza, de protección de familiares, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, en primer lugar, el agua económico, como decías tú, ha hecho que los jóvenes tengan que excluirse del sistema educativo, sin hablar de las precariedades que el sistema educativo presenta, ¿no? En ese sentido, uno de cada cuatro jóvenes que era menor de 17 años que participó en la encuesta, uno de cada cuatro había dejado los estudios. Y de los 20 a los 25 años, el 38% había dejado los estudios, que es más de un tercio. Dios. En la edad promedio en que los jóvenes tuvieron que dejar los estudios fue los 16 años, y las principales razones por las que tuvieron que dejarlo es el 47% por comenzar a trabajar, la necesidad de empezar a trabajar y dedicar su tiempo a eso, el 18% por no tener suficientes recursos económicos para costearlos, el 16% por no tener suficientes recursos digitales, porque recordemos que después de la pandemia todo el tema de los recursos digitales también se convirtieron como un requisito para continuar los estudios, sobre todo en términos de esta tareas remotas, etcétera, y el 9% por embarazo adolescente. De esa razón del embarazo adolescente, también hay una desproporción entre chicos y chicas. Por cada 10 muchachas que dejaron los estudios por salir embarazadas, un joven lo dejó por la misma razón, o sea, la disparidad de 10 años. ¡Wow! Impresión. Sí. Estamos conversando, perdón, para quienes se incorporan recién a la transmisión, estamos conversando con Ernesto Morales, el ex coordinador del programa Vamos Mi Convive, y realizaron una encuesta muy importante, se llama Encara, es la encuesta de jóvenes de Caracas, que nos está arrojando datos muy complejos, muy duros. Pues como dice Ernesto, ciertamente, incluso la gente del interior, ¿no? Cuando hay un apagón en Caracas, uno puede ver cómo en las redes sociales nuestros compatriotas del interior dicen: ah, bueno, se reventó la burbuja, aquí tenemos esos apagones todos los días, son 6 horas y tal y cual. No, nosotros no estamos compitiendo por quién está más fregado. Lo que sí decimos es que acá en Caracas
acá en Caracas, hay ciudadanos que viven con las mismas o peores condiciones que los habitantes de la frontera sur. Es decir, hay una Caracas remota, una Caracas profunda, que vive tan mal como la Venezuela profunda. Y de los jóvenes de esa Caracas profunda nos está hablando Ernesto Morales. Correcto. Hay un dato que nos llamó mucho la atención y es los jóvenes que no pueden, no han podido continuar sus estudios, pero además tampoco acceden a oportunidades laborales. Uh-huh. Es decir, eso es el concepto que se conoce como doble exclusión. No tienes acceso a los estudios ni al trabajo. El porcentaje de jóvenes que están en esa situación fue 27,6% en esa situación. Nos recordamos que el estudio abarcó jóvenes participantes entre 15 y 25 años de edad. El otro dato que resalta es los jóvenes que ya tienen un rol de madres o padres, ¿no? O sea, uh-huh. Toda la realidad que viene por el embarazo adolescente o juvenil. De los muchachos que tienen entre 15 y 19 años de edad, uno de cada 10 ya era padre o madre. Y de los muchachos entre 20 y 25 años de edad, el 46%, es decir, uno de cada dos aproximadamente, ya era madre o padre, lo que nos pone de frente la realidad de que la maternidad o la paternidad es una realidad masiva y que es parte de los jóvenes, adolescentes y jóvenes de nuestra ciudad, y que debería haber políticas públicas para atender eso, ¿no? Ahora, es impresionante la desproporción. Por cada 10 niñas que dejan los estudios por salir embarazada, apenas un joven deja los estudios por haber embarazado a una niña. Entonces, el tema de la diferencia entre una cosa y la otra es abismal. La brecha es abismal. Sí, correcto. Además que ahí tiene que haber también, porque una de las cosas que también salió con disparidad es la presencia de los roles adultos dentro del hogar. Uh-huh. Todos los muchachos tienen, de los que participaron, el 84% tiene al menos una persona adulta femenina en el hogar. Eso contrasta con que de las personas adultas masculinas solo el 55% de ellos. O sea, es 84% femenino, 55% masculino, la presencia adulta dentro del hogar de estos jóvenes en contacto. Y una cosa más, hay algo que... O sea, la cantidad de hogares que tienen como referente una mujer sola es amplísima. El 84%. Dios. Frente al 55%. Y justamente también una de las cosas que pudimos explorar es cuál es la vivencia. Los jóvenes tienen una percepción de sí mismos que continuamente están resolviendo y que tienen capacidades para resolver el día a día. O sea, que ellos están desplegando continuamente los recursos que tienen, las capacidades que tienen para resolver la situación económica, las exigencias del día a día, respecto a los servicios públicos, todo esto. Y eso de hecho se confirma también con un estudio que ha hecho la OJUVE, el Observatorio de Juventudes Venezolanas, que trae a colación que uno de los elementos de identidad de la adolescencia y la juventud hoy es justamente el resolver. O sea, que estamos continuamente resolviendo cosas, ¿no?, en el día a día, y sobre todo ligado a la subsistencia. Pero salió en este estudio que la carga emocional, uh-huh, asociada a esa necesidad imperante de resolver para sobrevivir, aísla o arrincona a los jóvenes a experiencias emocionales de desconfianza, de intranquilidad y de angustia constante. Porque bueno, es el estrés de tener que resolver, uh-huh, el día a día. Y eso también tiene unos costos en la salud y unos costos a nivel de proyecto de vida y de construcción de un ser. Me impresiona mucho porque además esto es muy, ¿cómo decirlo?, muy, muy congruente con un reciente estudio de la Universidad Católica y de otras organizaciones sobre el tema del emprendimiento. Nos decía, el emprendedor venezolano tiene una gran confianza en sí mismo de que es capaz de resolver y de comerse el mundo, pero la tasa de fracaso del emprendimiento es muy alta por las dificultades del entorno, por las dificultades de la realidad socioeconómica y por la falta de educación, porque para emprender no basta con que tú sepas hacer tortas, por ejemplo. También tienes que saber cómo se define una política comercial, cómo se define una política de atención a los proveedores, de atención, de seguimiento a los clientes, de postventa, todo ese conjunto de cosas generalmente no se conoce. Entonces, me suena congruente con este dato que nos da sobre los jóvenes. Los jóvenes
piensan que sí, que ellos pueden resolver las cosas. Ahora se someten a un estrés de tal naturaleza que eso incide además sobre otro tema que no sé si lo abordaron, pero que nuestros amigos de SECODAP han venido alertando sobre eso, que es el tema de la angustia juvenil, la ansiedad juvenil e incluso el suicidio infanto-juvenil. Sí, y todo el tema de la salud mental. Comentando lo primero que decías, a pesar de que hay esta percepción de que hay capacidad o que podemos resolver continuamente, el contexto desborda. Entonces, bueno, aunque tenga mucha voluntad, pues al final un contexto de un sistema educativo, un sistema económico que no logra dar oportunidades, desborda cualquier voluntad individual. Y lo otro, sí, en términos de salud mental, han salido varios estudios de SECODAP, también hay una ONG en Maracaibo que se llama Rehabilitarte, que justamente han venido mostrando cómo está la situación de salud mental en Venezuela y en esos estados en particular, en Maracaibo, Zulia, aquí en Caracas, y bueno, hay datos realmente de alarma. Conversamos con Ernesto Morales, él es activista, ciudadano, defensor de los derechos humanos y constitucionales de los jóvenes caraqueños, es responsable del programa Vamos Mi Convive, de la organización Mi Convive, y realizaron recientemente una encuesta sobre el tema de la juventud en Caracas y concretamente sobre el tema de los jóvenes en aquellas parroquias, en aquellos espacios comunitarios que han sido víctimas de la violencia armada. Ernesto, hay ya una impresionante cantidad de estudios, no solamente nacionales, sino internacionales, sobre el impacto de la violencia armada en estas comunidades y de cómo ciertamente se ensaña, se ceba esta violencia sobre los el retrato hablado, el retrato robot, como dicen los españoles, de la víctima de la violencia armada es joven, moreno, pobre y habitante del barrio. Sí, en edad productiva de 15 a 35 años de edad. Tal cual. ¿Ha habido algún cambio más allá de cambiar de nombre a los operativos punitivos de la fuerza pública o de cambiar de nombre a, o sea, que ya no sea el cuerpo tal, sino el DAET o tal cosa, salvo los cambios cosméticos, ¿ha habido algún cambio en las políticas públicas que atiendan esta realidad? Mira, si ha habido algún cambio, no lo que nos arrojan los resultados de esta encuesta es que aún la afectación por esa política sigue siendo masiva y está presente. Uno de los datos que también nos llamó mucho la atención, bueno, en primer lugar es cuando preguntamos a los muchachos sobre cualquier pregunta que tenga que ver con emitir su opinión sobre bandas delictivas o cuerpos armados del Estado, aproximadamente un tercio se reservaba la opinión, decía que prefería no opinar, ¿no? Lo que nos habla de que esto es un tema de alguna manera tabú o que hay una desconfianza en poder expresar libremente una opinión sobre estos temas. Aún así, de los muchachos que se expresaron, tenemos que uno de cada tres sufrió al menos una vez un robo. Uno de cada tres sufrió al menos el asesinato de un familiar. Uno de cada tres. Uno de cada tres. Y al menos uno de cada tres sufrió maltrato policial. Que son en la escala de victimización los tres delitos que los jóvenes mayormente reportaron que han sido afectados. Puede ser que un joven haya vivido los tres. Uh-huh. ¿No? O sea, no son excluyentes entre sí. Pero uno de cada tres ha vivido al menos o robo o asesinato familiar o maltrato policial. También uno de cada cuatro decía que conocía o tenía un amigo que había sido participante de alguna banda delictiva. Que nos habla de, bueno, la masividad o las estrategias, de hecho, en esclavizar para delinquir, que es un estudio hecho por SECODAP, decía cómo la población juvenil era una población cautiva para donde las bandas delictivas desplegaban sus estrategias de reclutamiento. Y bueno, aquí estamos viendo del lado de los jóvenes cómo eso efectivamente sí está presente, ¿no? Uno de cada tres jóvenes valora negativamente las acciones de los cuerpos de seguridad del Estado en su comunidad y no se siente seguro con la presencia de los cuerpos de seguridad del Estado en su comunidad. Y también uno de cada tres dice que en su comunidad hay una banda y el 76% dice que no se siente seguro con el hecho de que haya banda en su comunidad. O sea que en general hay una valoración negativa de los actores protagonistas de la violencia armada en Caracas. Conversamos con Ernesto Morales, activista ciudadano, defensor de los derechos humanos y constitucionales de los jóvenes caraqueños, directivo del programa Vamos Mi Convive, de la organización de la ONG
mi convive, y parte, integró parte del equipo que realizó esta encuesta, esta Encara, así la denominan, la encuesta de los jóvenes de Caracas, que está ciertamente arrojando información que ojalá pudiera ser tomada en cuenta por los tomadores de decisiones para definir políticas públicas sobre el sector. Sobre este tema, te pregunto desde la curiosidad, porque no conozco los datos de la encuesta, no sé si abordaron esto, pero sobre el tema del rol de las bandas, ciertamente, en algún momento las bandas en los barrios eran factores disruptivos, ¿no? Eran factores perturbadores, no formaban parte del paisaje, sino que irrumpían en el paisaje. Pero con el tiempo se ha dado una nueva realidad. Existe, desgraciadamente, una situación en la que las bandas son un gobierno en el barrio, son un gobierno en la comunidad, un gobierno tan serio que nosotros hemos visto, pues, que trabajamos en los medios de comunicación, en más de una ocasión acudimos a reportear protestas de la comunidad y nos encontrábamos madres pidiendo conversar con el plan tal o con el plan cual, porque ellos sí resolvían y el gobierno no. ¿Ustedes pudieron detectar algo de eso, de ese nivel, digamos, de cristalización del poder del AMPA en las comunidades en las que hicieron esta investigación? Mira, lo que más sale evidente es este dato que te comentaba, el hecho de que más del 50% de los muchachos decía que la banda es parte de su comunidad. O sea, es un dato estable y es parte de los actores de esta comunidad. O sea, es como un vecino más. Lo cual es preocupante porque, bueno, de hecho, desde Monitor de Víctimas, que también uh-huh. es un programa de mi convive, donde se tiene un observatorio del comportamiento de la violencia letal y también un observatorio de otras problemáticas de las parroquias, sí sale y constantemente cómo este factor de la gobernanza criminal pues es parte y afecta y determina cosas de la vida cotidiana de la gente, inclusive a la hora de realizar iniciativas sociales o iniciativas comunitarias, en un momento con el que hay que lidiar un poco para administrar permisos o para administrar esas fronteras invisibles, ¿no?, del control territorial de la banda criminal. Sí, habría que aclararle a algunos de nuestros oyentes que de repente tienen la suerte pues de no vivir esa circunstancia. Hay espacios urbanos en Caracas donde la banda ejerce control del territorio, tienen gariteros, es decir, tienen personas que están siempre observando quién entra y quién sale, y tienen además alcabalas. Para más allá de ver quién entra y quién sale, a veces hasta revisar. Nosotros hemos tenido en el radar de los barrios denuncias de ciudadanos que dicen que sus celulares son revisados de manera frecuente cuando entran o salen del barrio, cuando pasan por la escalera o cuando llegan a la parada del jeep, del rústico que hace la ruta marginal. ¿Cuáles crees tú, ahora que hablas de las iniciativas? Estamos conversando con Ernesto Morales de Vamos Mi Convive, que acaba de realizar una encuesta sobre las condiciones de vida de los jóvenes venezolanos. Nos habló los jóvenes venezolanos, los jóvenes caraqueños que han sido excluidos violentamente del sistema educativo, que no han encontrado plaza laboral, que se encuentran entonces en una situación ideal para que sean pasto de las operaciones de reclutamiento de las bandas. Hemos estado hablando de todo eso. Ahora háblanos de las iniciativas. ¿En qué áreas de la investigación pudiera arrojar indicios del desarrollo de políticas públicas que pudieran ser prioritarias, que pudieran ser fácilmente desarrollables por un gobierno que tuviese preocupación por los jóvenes, más allá de cosas como la chamba juvenil? Mire, bueno, en primer lugar, no quiero dejar de decirlo, ahí tiene que haber un levantamiento y publicación de datos oficiales de lo que es la realidad. Muchas ONG estamos en esfuerzos de investigación justamente para cubrir ese vacío, ese silencio, y para poder seguir haciendo implementación de programas pertinentes, ¿no? ¿Hubo alguna vez de la antigua OSEI una encuesta nacional de juventudes? ¿Más sí, nunca?
No, bueno, la Enjuve, la UCAP publicó una Enjuve, uh-huh. si no me equivoco, en el año 2022. Uh-huh. Pero fue la UCAP. Pero fue la UCAP, fue uh-huh. privada. ¿Iniciativa pública? No, más de 10 años. Dios. Sí. En primer lugar, todos estos datos de los jóvenes tienen una voluntad, a pesar de las circunstancias, una voluntad muy grande por querer salir adelante, por querer dar o aportar en su familia, en su comunidad, y en ese sentido sigue habiendo voluntad por formarse y por trabajar, ¿no? Ahí habría que tener una política de reescolarización, una política educativa de emergencia. Y bueno, todas nosotros tenemos en Vamos Convive la experiencia de desarrollar distintas formaciones. Una de las formaciones es en oficios, que los jóvenes, bueno, reciben con mucho agrado. Son formaciones que, además de darles, nosotros en el proceso, un acompañamiento psicosocial y algunas herramientas financieras básicas, los formamos en algún oficio y hemos tenido experiencias en oficios como barbería, panadería, electricidad, servicios técnicos telefónicos, maestros, pintores. Y son oficios que permiten al joven, de manera, digamos, rápida, expedita, poder ponerse productivo. Muchos de los jóvenes que hacen algún curso con nosotros después se interesan en seguir los estudios, si hayan sido excluidos del sistema educativo. Y bueno, creo que son estas iniciativas las que valdrían la pena. Cada vez que nosotros convocamos alguno de estos cursos, mucha gente está dispuesta a apoyarnos. Los mismos jóvenes a ser participantes, pero además los adultos de la comunidad a apoyar a todo el proceso, a acompañar a los muchachos en su proceso. Después acompañar la etapa de actividades comunitarias que también desarrollamos con los muchachos después de que hacen su formación. Por ejemplo, si son barberos, los ponemos a hacer jornadas de barbería gratuita en distintos puntos de la comunidad. Eso también les sirve a ellos de prácticas profesionales. Y es una manera de multiplicar el beneficio. Lo mismo con la pintura, hacer murales en la comunidad, o con el servicio técnico, hacer jornadas de diagnóstico y reparaciones básicas. Y la gente está ávida de colaborar con eso. Tanto de la causa por el estudio como de la causa por el trabajo de los muchachos. Ernesto, lamentablemente se nos agotó el tiempo, son las 8:57 minutos. Por favor, proporciónanos tus claves de identidad. Si existiera un joven en un barrio que te está escuchando y quiere ponerse en contacto, si existiera una comunidad organizada que estuviera interesada en hacer contacto con Vamos Mi Convive para desarrollar iniciativas como esta, ¿cuáles serían los puntos de encuentro? Mira, arroba Mi Convive en cualquiera de las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, arroba Mi Convive. Uh-huh. Ahí van a ver información de los distintos programas y entre los programas Vamos Convive, que es el programa que atiende jóvenes. Pueden inscribir por el DM y vemos que de las actividades que estamos desplegando actualmente, en qué opción podemos darle a los muchachos en términos formativos y de oportunidades de organización comunitaria. Ernesto, quisiera comprometerte públicamente al aire y rogarte, si tu agenda te lo permite, que dentro de una semana, el próximo lunes, repito, si tu agenda te lo permite, pudieras acompañarnos para profundizar en los datos y para profundizar en las alternativas que los datos sugieren, porque no basta con mostrar la fotografía, claro, sino además decir, bueno, acabas de decir algo extraordinario, o sea, es necesario implementar una política de emergencia de reescolarización. ¿Con qué se come eso en un país donde la ministra de Educación está demasiado ocupada cambiándole el nombre a los planteles, por ejemplo? Sí. Entonces, es demasiado importante, de verdad, que todo este volumen de información que tú estás poniendo generosamente al alcance de los jóvenes y de todos los caraqueños sea en efecto masticada y procesada. Ojalá que podamos hacer eso la próxima semana. Vamos entonces a rápidamente... ya va, tenemos por acá una situación. Bueno, este fue nuestro programa de hoy. La primera parte estuvo dedicada al tema político, el tema de la necesidad de que los señores, de que el liderazgo democrático del país, en lugar de estar peleando por cuál es el tamaño de la reunión en la que se van a poner de acuerdo, en lugar de eso, se pongan serios y se pongan de acuerdo para proponerle ese acuerdo a los partidos y a toda la sociedad. Ojalá. Y vimos también el tema de la posibilidad de que las sanciones sean nuevamente reimpuestas y ver cómo eso puede resolverle algún problema electoral a Biden, ¿no?, en su campaña de aquí a las elecciones de noviembre, pero que internamente eso puede tener beneficio para el gobierno, porque se incrementa su capacidad de excusas, ¿no?
Severas consecuencias para el venezolano de a pie. En la segunda media hora escuchamos a Ernesto Morales dándonos este conjunto importantísimo de información sobre lo que ha levantado la encuesta de jóvenes de Caracas realizada por el programa Vamos Mi Convive. Y quedamos en una nueva oportunidad para ver ahora, una vez detectada este conjunto de informaciones ciertamente relevantes, serias, estremecedoras, muchas de ellas, ver cuáles son las políticas públicas que podrían desarrollarse para dar respuesta a estos elementos, cosa que vamos a ver en una próxima ocasión. Así llegamos al final de nuestro programa, cuando son las 9:01, trabajamos para ustedes en la presidencia de Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el señor Luis Salazar. Habló para ustedes de su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La Fuerza de la Unión fue una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao Diagonal, a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 10 de la mañana en Rumbo Electoral y luego a las 8 de la noche aquí en La Fuerza de la Unión. Buenas noches.